¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. Otra vez fuimos de compritas a las plazas de Chinos Peña Peña. ¿Quieren ver qué compré? No se muevan de ahí y vamos a verlo. Todas estas compritas que les voy a mostrar ahorita, las compré en el local número 14, ¿ok? Son unos plumones que tienen unos sellitos. Ahorita se los voy a mostrar. En esta hojita ya hice la prueba para que sea más fácil y puedan ver los tonos y los sellitos que vienen. Se abren por aquí y los sellitos los tienen de este lado. Me costaron 20 pesos. Compré esta cinta que es como tipo Durex. Las voy a sacar todas. Vienen diferentes modelos. No son transparentes, vienen decoradas. Y estas me costaron 8 pesos. Todas estas, 8 pesos. También compré estas cintas de colores. Son de mucho mejor calidad. La decoración está muy bonita y vienen así. Tiene como textura. Estas costaron, todas estas, 20 pesos. A esta pluma le llaman pluma collar. Tiene una cadena para ponerla en nuestro cuello. Viene decorada con unas piedritas. Se me hace muy bonita. Se abre así. Y también me costó 20 pesos. Estos plumones permanentes me costaron 25 pesos. Son tipo Sharpie. La verdad es que se me hacen bastante baratos. Este paquetito viene con 12 piezas. Son unas libretitas de pasta gruesa. Me costaron 35 pesos. Todas son con hojas blancas. La pasta es gruesa de ambos lados. Y son dos modelos de cada una. Esta es una lamparita que me costó 10 pesos. Es solar y también se puede recargar. Se me hizo muy barata. No es de excelente calidad, pero nos sirve para cualquier emergencia. Esta lamparita tipo quinqué la compré en el local 279. Me costó 60 pesos. Es solar. También la pueden recargar. Pueden también cargar su celular por aquí. Y para abrirla, únicamente hacemos esto. La verdad es que la luz es bastante potente y tiene doble función. Voy a bajarla. La podemos tomar también de aquí. Prende con este botoncito. Podemos traerla así. Esta maquinita que nos sirve para quitar la grasa y extraer los puntos negros, la compré en el local 244 y me costó 170 pesos. En el local 223 compré esta cajita de liguitas, me costaron 16 pesos. Viene en forma de osito, las liguitas son pues como las de siempre para peinarnos. Vienen diferentes colores, diferentes diseños. Pero lo bueno es que no nada más sirve para nuestro cabello. También se pueden hacer pulseras. Y aquí viene un pequeño ganchito. Y esta cosita donde se van atorando las liguitas para ir formando nuestra pulsera. También vienen estas como argollitas. Todos estos cosméticos los compré en el local 1248. Ahorita se los voy a mostrar de uno por uno. Esta paleta me costó 170 pesos. Aquí vienen algunos ejemplos de cómo aplicar y combinar las sombras y de qué manera podemos quedar. Viene un pequeño acetato para protegerlas. Todas estas son sombras, son mate, que es lo que me gustó. Vienen también brillos labiales, rubores, correctores. La verdad es que se me hace bastante completa. También compré esta otra paleta. Los colores se me hacen muy bonitos, incluye un iluminador. No les puedo hacer la prueba porque estas cosas las voy a regalar y no quiero darlas pues usadas, pero aquí se puede apreciar perfectamente los colores. Donde la vendían, hice la prueba y tienen bastante pigmentación, por eso las compré. Todo lo probé y todo está perfecto. Todas vienen con el mismo tipo de empaque de cartón, tipo retro, que es lo que me encantó. Se me hacen de verdad muy, muy padres. Tiene un espejo que voy a tapar para no deslumbrar. Me costó 35 pesos. Estas dos mini paletas me costaron 20 pesos cada una. Vamos a abrir primero esta. Aquí vienen unos ejemplos de cómo utilizarlas. Esta fue de mis preferidas, sobre todo por estos dos tonos que tiene aquí. La verdad es que me encantaron. Ahora vamos a ver esta.
tiene aquí. ¡Ay, viene todo! ¡Dios de mi vida, se batió! ¡Ay! Y le acabo de quitar el papelito y lo quité fuera de cámara para que no hiciera tanto ruido. Pero vean esto. De hecho, miren, aquí está el plástico con el que venía. Pero lo bueno es que se puede arreglar. Simplemente voy a agregar alcohol normal, que es para curación. Lo voy a oprimir tantito y el alcohol se va a evaporar, no va a afectar la piel. Y es un polvo que me encantó, pero vean cómo quedó, qué horror. Ay, Mol, qué mala onda, es que avientan todo. Esta paletita se supone que hace efecto de 3D. Me encantó, salió en 20 pesos. Vamos a abrirla. En este sí les voy a hacer la prueba, pero antes quiero comentarles algo. Cuando la abrí, me llegó un olor súper rico que me recordó a mi niñez. No sé si llegaron a probar de esos dulcecitos de azúcar que venían como en corazoncito y en rueditas. Perfumados. Eso es como, exacto, dice Andy, perfumados. Exactamente ese aroma y la verdad es que me encantó. Este sí voy a hacer la prueba. Vamos a ver qué tal salen. ¡Wow! Voy a girar tantito para que vean los destellos. En cámara no se alcanza a apreciar tanto, pero aquí en vivito y a todo color, les aseguro que tiene una potencia increíble. La verdad es que me encantó. Súper barato, 20 pesos. Soy feliz con esta comprita, sobre todo que me recordó a mi niñez por ese olor tan, tan especial. Afuera de la Plaza Peña Peña, compré estas cintas de embalar. Esta es clarita, me costó 30 pesos y esta que está súper gordísima me salió en 50 pesos. Tengo que comentarles antes de despedirme que las compras de la Plaza Peña Peña fue en la primera, la que está pegada al estacionamiento, ahí hice todas las compras. Amigos, no está de más recordarles que cuando vayan a esos lugares, la Ciudad de México realmente es muy, muy hermosa, pero también muy peligrosa. Entonces, en un video anterior que hice de las compras Peña Peña, comenté cómo tenemos que ir vestidos, las precauciones que debemos tener para no correr peligro. Ayer me dejaron un comentario, no quería comentarles esto, pero sí es importante. Ayer me dejaron un comentario muy desagradable. Me dijeron que era una pendeja porque me habían robado, que la persona que iba conmigo también es pendejo y que no me sabe cuidar. No es eso, es que hay gente muy, muy lista para robar, así deberían de ser para otras cosas. Todos los comentarios lindos que me hagan, las sugerencias y todo, en verdad, lo tomo muy, muy en cuenta para hacer crecer este canal, para mejorar cada vez en cuanto a edición, en cuanto a productos, en videos que quieran ver. Por eso es muy importante que den like. YouTube no toma en cuenta los likes, yo los tomo en cuenta, porque sirven para ver qué tipo de videos les están gustando para hacer más de ese tipo. Entonces, bueno, si te gustó el video, regálame un dedito arriba, suscríbete, comenta, comparte. Y antes de despedirme, quiero enviar unos saludos a unas personas hermosas que me dejaron unos mensajes, unos comentarios que hacen que cada día me sirva para superarme más y más. Y estas hermosuras son Leticia Gutiérrez, gracias nena. Marta Leticia Maciel Molina, gracias también a ti. Hermosa, no sé si voy a pronunciar bien tu nombre, pero Genovi. Bueno, ahorita que diga tu apellido, tú vas a saber que es para ti este saludo. Este comentario que me dejaste, no sabes, después de leer el otro tan desagradable, cómo me motivaste. Genovi Molina Gómez. Muchos besos para ti, hermosa. Y por último, a Camila Rodríguez. La verdad es que eres encantadora. Ese comentario me llegó aquí, mira, directito al corazón. Y bueno, antes de despedirme quiero enviar muchos besos a todos por continuar aquí conmigo, hacer que este canal vaya crece y crece cada día más, y también, muy en especial, a mis nuevos suscriptores. Gracias. Bye.